Quizá no haya soliloquios más célebres que los de Hamlet. En la segunda escena del segundo acto de esta tragedia de Shakespeare, Hamlet se pregunta cómo es posible que un actor cómico se haya conmovido tanto al recitar unas líneas atribuidas ficticiamente a Hécuba, la mujer de Príamo. ¿No es monstruoso que un actor como este, solo en una ficción, solo en el sueño de una pasión, pueda forzar su alma de tal modo hasta su idea entera? Que por su efecto palidezca todo su rostro, haya en sus ojos lágrimas, desvarío en su expresión, se le quiebre la voz y todas sus funciones se ajusten con sus formas a su idea. A Hamlet le alarma que un actor cómico sea más congruente en su fingimiento que él mismo, Hamlet, en su realidad. Y se regaña diciéndose cosas terribles. Se tacha de granuja, obtuso, de papanatas, de cobarde, de ser incapaz de pasar de las palabras a la acción, y se compara con una fregona y hasta con una ramera. Pero entonces, en medio de esta diatriba interior, lo vemos resolver algo y trazar un plan. El teatro y los actores cómicos le han sugerido lo siguiente. A la tarea, sesos míos. He escuchado decir que unos seres culpables que habían asistido a una comedia, gracias al artificio mismo de la escena, quedaron tan heridos hasta el alma que de inmediato proclamaron sus maldades. Porque el asesinato, aunque no tiene lengua, habrá de hablar gracias al más maravilloso órgano. Mandaré que estos comediantes ante mi tío representen una cosa que parezca algo así como el asesinato de mi padre. Observaré su aspecto, lo palparé en lo vivo. Con que tan solo se estremezca, sé lo que debo hacer. La comedia es el medio que me trazo para tender al alma del monarca un lazo. El plan del príncipe Hamlet, una vez puesto en práctica, va a disipar todas sus dudas respecto a que el rey actual, su padrastro, asesinó a su padre. Ya estamos muy acostumbrados a la convención literaria de que los personajes debaten en voz alta consigo mismos sus propios pensamientos. Pero en tiempos de Shakespeare, este era un recurso fresco. Nunca antes se habían mostrado con tal claridad e intensidad las batallas interiores de la mente de las personas. Los monólogos de Falstaff, del rey Lear, del usurpador Macbeth, de Enrique V y, por supuesto, de Hamlet, le otorgaron a sus personajes una densidad psicológica inaudita. Y algo todavía más importante. Esta manera de dialogar con uno mismo le confirió a la literatura una nueva dimensión pública ejemplar. Así lo explica Harold Bloom en El Canon Occidental. Shakespeare aplicó a todos sus grandes personajes el efecto de ese escucharse casualmente a uno mismo, principalmente a su capacidad de cambio. Es decir, Shakespeare fue el primero en aprovechar el diálogo interior como una herramienta de mudanza psicológica. Hablándose a sí mismos, escuchándose a sí mismos, los personajes de Shakespeare sacan conclusiones, toman decisiones y se empujan a la acción. Vuelvo a Harold Bloom. Hoy en día, todos vamos por ahí hablando solos sin parar,
escuchando casualmente lo que decimos y a continuación reflexionando y actuando según lo que hemos aprendido. No se trata tanto del diálogo de la mente consigo misma, ni de un reflejo de la guerra civil de la psique, como de la reacción de la vida a aquello en que la literatura se ha convertido. Shakespeare, desde Falstaff en adelante, añade a la función de la escritura de imaginación, que era la de enseñarnos a hablar con los demás, la ahora dominante, aunque más melancólica, lección poética, la de cómo hablar con nosotros mismos. Se puede discutir con Bloom si la influencia de la literatura ha llegado tan lejos, pero el hecho es que la literatura moderna nos ofrece incontables ejemplos de personajes discutiendo consigo mismos e incluso de conciencias desparramándose más o menos caóticamente en el tiempo, como en lo que los críticos llaman stream of consciousness o flujo de conciencia. Creo, como Bloom, que esta es una lección poética de la literatura moderna, en el sentido etimológico que nos recuerda que la poiesis era una acción transformadora que viene del verbo polieu, que quería decir hacer. Lo verdaderamente poético es la unión entre el pensamiento, el tiempo y la acción. El diálogo interior nos transforma y en el sentido de hacernos modernos incluso puede decirse que nos crea. Estamos ya hechos de una conversación interior, es decir, de un teatro mental en el que somos simultáneamente las ocurrencias del dramaturgo, los actores y los personajes en escena y las atenuaciones, las exageraciones y las adaptaciones del director de escena. Desde los tiempos más remotos, la literatura siempre ha servido como modelo para hablar y para escribir, es decir, para comunicarnos con los demás. Los griegos estudiaban la Ilíada y la Odisea por muchos motivos, pero uno de los cuales era, sin duda, que las epopeyas de Homero servían como modelos de expresión. También en nuestros días sabemos que para hablar con elegancia, con precisión y con elocuencia, es necesario aprender de libros bien escritos. Las obras de Jorge Luis Borges, de Octavio Paz, de Juan José Arreola, son modelos de excelencia en la expresión y al menos en este sentido, son obras que reportan una utilidad directa a muchos de sus lectores. Pero Harold Bloom señala que, a partir de Shakespeare, la literatura moderna ha adquirido otra función igualmente importante, la de enseñarnos a hablar con nosotros mismos. Los libros de James Joyce, de Virginia Woolf, de William Faulkner, de Luis Martín Santos, de Guillermo Cabrera Infante, de Vargas Llosa, suelen ofrecernos ejemplos notables de personajes que hablan consigo mismos, a veces durante páginas y páginas. La literatura moderna nos ofrece asimismo múltiples ejemplos de diálogos interiores que no podemos calificar como de especialmente transformadores o constructivos, y a veces, más bien, los debemos calificar de todo lo contrario. Creo que es el caso precisamente de los siguientes versos terribles de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, quien, por cierto, se suicidaría muy joven. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir simplemente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a esconderme detrás del lenguaje. ¿Y por qué?
tengo miedo. No olvidemos que la literatura no nos invita a seguir ejemplos tanto como a advertirlos. Podemos leer a Kafka para comprender una posibilidad terrible de la existencia, sin desearla en absoluto y conservando las ganas de vivir, el buen humor, la valentía y la esperanza. Todos los ejemplos de la mejor literatura no son útiles porque siempre será mejor que las virtudes no trabajen en un océano de ingenuidad donde naufragarían, sino en la tierra auténtica, con sus asperezas, sus inclemencias y sus picos, valles y depresiones. Para terminar, volvamos a Hamlet y al más célebre de sus soliloquios, que es también un debate interior entre el suicidio y conservar la vida. Ser o no ser, de eso se trata. Si para nuestro espíritu es más noble sufrir las pedradas y dardos de la atroz fortuna, o levantarse en armas contra un mar de aflicciones y oponiéndose a ellas, darles fin. Morir para dormir, no más. Y con dormirnos, decir que damos fin a la congoja y a los mil choques naturales de que la carne es heredera, es la consumación que habría de anhelar devotamente. Morir para dormir, dormir, soñar, ¿acaso? Sí, ahí está el tropiezo, que en ese sueño de la muerte, ¿qué sueños puedan visitarnos cuando ya hayamos desechado el tráfago mortal? Tiene que darnos que pensar. Esta es la reflexión que hace que la calamidad tenga tan larga vida, pues ¿quién soportaría los azotes y escarnios de los tiempos, el daño del tirano, el desprecio del fatuo, las angustias del amor despechado, las largas de la ley, la insolencia de aquel que posee el poder y las pullas que el mérito paciente recibe del indigno, cuando él mismo podría dirimir ese pleito con un simple punzón? ¿Quién querría cargar con fardos, rezongar y sudar en una vida fatigosa si no es por algo que teme tras la muerte? Esa región no descubierta, de cuyos límites ningún viajero retorna nunca, desconcierta nuestro albedrío y nos inclina a soportar los males que tenemos antes que abalanzarnos a otros que no sabemos. Soy Pablo Boullosa. Hemos hecho este programa a 400 años de la muerte de Shakespeare. Usted tiene la palabra.